¡Ay, caras de perro, hijos de mi última cruda! ¡Aquí estamos en un nuevo programa de La Resaca! Bueno, aquí estamos de nuevo, pues dándole caña a este asuntacho para ver, pues ahora, ¿saben cuál va a ser el tema? Bueno, se los voy a decir, ¡las bandas locales! Bueno, es aún... que ese cabrón quiere que sigas hablando de cumbia, cabrón. Es que piensa que de banda, de cabrón, banda. A ver, no, a ver, lo que vamos a ver. A últimas, al que le guste, pues qué chido. Y si no, pues se los voy a empujar con todo y supositorio. Así que, ¡comenzamos! Y entonces, desde el puerto de Veracruz, tenemos a los carnales de Cygnus. Unos muy buenos carnales que hacen una especie como de trash, hardcore, groove, algo medio raro, pero está chingón lo que hacen. Bueno, estos cabrones ya tienen dos discazos por ahí, uno que lo siguen promocionando todavía, pero ya de despedida, que es el Odio Por, porque estamos esperando el nuevo álbum que va a ser... Que vengan para que los entrevisten. El Serpantrum, no, con eso. Se van a empezar a poner las chelas con esos. No, y de dónde que casi no les gusta. Cuac, 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 cuac. Y los conozco. Tavo, ¿cómo estás? Pero, ¿y por qué te llevas tanto con ellas? Pues invitan las caguamas. Y dice que les gusta. No, porque no ven el piso, pero esto es una pinche caguama. ¿Qué? ¿Sí se ve? Bueno, no, esos cabrones. Pues ya hemos intercambiado cervezas de vez en cuando y son a toda madre. Aparte que, bueno, viene el nuevo proyecto, el Serpantrum, que pues se presume que cuando salga, adivinen qué, ¿quién los va a cubrir? ¡A huevo! Vamos a ir. ¿Quién más? Vamos a ir. Pues que no hay otro. ¿Héctor Palacio? No, míralo igualito. Ese cabrón está esperando que a ver cuándo cubre un evento de la Arrolladora. Es un mero mole. Pero bueno, ya es un trato de palabra que tenemos, que en cuanto salgas a madre, pues vamos a irnos a solear las nalgas un rato ahí a la playa. Y pues bueno, a darnos pues unos buenos baños de guitarrazos con estos cuates, que tienen canciones muy chingonas como Psicópata o como Sangre Azteca. Son muy buenas, se los recomiendo. Chequenlo en sus redes sociales y también en las entrevistas en el canal de YouTube de Burrito Mood que tenemos con ellos, y que les van a gustar. Porque aparte de ser a toda madre y ser buenos cuates, son muy buenos músicos. Aquí se los recomiendo. Y bueno, no yéndonos muy lejos de la ciudad hermana, la República Independiente de Orizaba. Llega Chacalator. Oye, cabrón, ¿tú también le vas a mandar saludos al señor de las altas montañas? No, es otro Fecalator. Conste que yo no dije nada. Saludos a la querida compañera. A mi comadre Meg Rocker, que pues a ver, que espero que no se ofenda, porque luego dice que ese hombre es mío, como Paulina Rubio. Pero bueno, los carnales de Fecalito tienen material muy chido y ya tienen un buen trabajo con playeras, ya su disco, tienen varias presentaciones en el Chopo y hacen su pornogor, que uno dice, ay no, qué asco, pornogor, ay cabrón. Mira, yo no critico lo que hacen en la intimidad de su casa, pero la realidad es de que estos cabrones tienen un material bastante chingones. Y aparte, ¿saben por qué? Son así como que mis allegados más cabrones. Esos cabrones, el apego que y el agradecimiento grande que yo les tengo a esos cabrones fue que cuando se dio la oportunidad de que entrevisté yo a los señores de Transmetal, pues estos cabrones fueron los que me invitaron a Orizaba. Y pues se hizo el evento y quedó de poca madre. Pero pues bueno, tenemos el pornogor que hacen estos güeyes que... mejor conocido como el Tupa Tupa. El Tupa Tupa. El Tupa 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 Tupa. No, está chingón. Chequen el material y de hecho está a la venta. Chequen sus redes sociales. Pídanlo, no se van a arrepentir. Es un metal sabrosísimo. ¡Chéquenlo! Y ahora pues vamos con una banda jalapeña. ¡A huevo! ¿No? ¿Quién más? A ver, es una banda jalapeña. Que mira, hay varias aquí. A ver si no se me sienten los cabrones, porque pues luego hay fulanos que dicen, ah, no, es que yo también tengo mi banda y soy de Jalapa. Pero estos güeyes son los señores de Kraven. Esos cabrones son a toda saludos madre. Saludos a la banda. Saludos a mi estimado Silva, Alan, el ¿cómo se llama? Alfonso, el baterista, que pues bueno, ahorita ya forma parte de las filas de Kraven, que pues bueno, fuimos, ya tiene sus ayeres a cubrir el evento de... Ya llevamos varios, esos ya son como de la casa, cabrón. Y ya tiene tiempo que no hacemos nada, fíjate.
con esos cabrones. Yo creo esos cabrones. No va a tardar. Yo se los puedo asegurar, algo van a hacer estos cabrones. Y pues bueno, estamos en contacto porque pues en este disco que vinieron presentando la reedición. Fíjate cómo lo dije, reedición. Ya vas a empezar con tus mamadas. Del disco Rezos, estuvo de poca madre, trajeron bandas bien chingonas y pues echamos un desmadre bien cabrón y nos pusimos hasta la madre. Eso pues es algo típico, chulísimo, cabrón. Chulísimo. Pero bueno, la cuestión con este disco es que es buenísimo escuchar canciones como por ejemplo Chaneque. De lujo. No, no manches, con este pinche especie de groove metalcore cabrón que tienen estos güeyes, está chingón. Fíjate, pinche título. El charro sin cabeza. No, no manches. Caña maldita, caña bendita. No sé, creo que tiene de las dos. No tengo idea. Pero son canciones que neta tienen un pinche contenido y una pureza y limpieza en las guitarras que no tiene madre. Yo les recomiendo que bajen. Están en Spotify. Digo, ya YouTube que todo. Está, tienen videos en YouTube. Tienen el video de Chaneque el Oficial. Revísenlo. Y tienen el nuevo, el que se está trabajando en el nuevo disco. Y que cuando salga, pues va a ser una garantía de que va a ser. Primicia, que nos den la primicia a esos cabrones. No, te preocupes, yo se las traigo, yo les voy a dar primero. No, de veras. Ustedes nomás pidan. Tú se los das a ellos. Bueno, y de que de hecho también, si quieren ver Cygnes con Craven o contra Craven en el concurso de estupideces 2018, chequen en el YouTube, ahí está alojado el video. En cuanto podamos, vamos a jalar de esas entrevistas y de esos videos que se han hecho, pues a la página de La Resaca para que ustedes los puedan checar, piquen, liquen y califiquen. Oye, ¿no? Te faltó una mano. Si estás hablando de Jalapa, mi compadre Ben Rebolledo. Ah, bueno, es la otra banda. Vamos a mencionarlo. Lowless Country, pues es el metal borracho. Imagínense. Bueno, el Lowless Country que apenas no tiene mucho le abrieron a Luzbel. Pinche bandota. Pero pues bueno, también tienen buenos trabajos y que al parecer andan haciendo de las suyas, grabando todavía este material. Y que pues algo me dice que dentro de poco nos sorprenden. Así que chequen Craven y también pues Lowless Country. Y bueno, como dijera Alex Lora, del país o de la ciudad, más bien, de las tranzas y el smog. Ya me vas a empezar a echar tierra, man. Vienen los señores de Unholy. Estos cabrones son geniales. De hecho, pues si checan en el contenido de la Resaca, las entrevistas del evento que de Nostrum que acabamos de cubrir, pues trabajé con ellos, son de poca madre. Son solamente tres cabrones, pero yo siempre lo dije. O sea, desde escuchar su material, pues bueno, en el Spotify y todas esas putas plataformas que existen, a escucharlos en vivo, es un grupo que con tres cabrones llenan, complementan el pinche escenario. Se escucha muy, muy, muy cabrón, muy completo. Y tienen un solo disco que ya pueden encontrar en Concreto Records, porque estos güeyes pues lo recibieron ahí, les dejaron pues su paquetote. No, ya. Te lo dejaron a ti, hermano. Y luego es que este cabrón está pensando para el otro. Dice, ese ladrillo. Le dejaron un paquetote y dice, paso, pero ¿de cómo darán el guato? No, dejaron su paquetote de material de discos y pues ahí lo pueden conseguir. Está muy chido. Yo particularmente me compré el mío porque hay que apoyar a las bandas locales, ¿no? Obviamente. Y está muy cabrón. Chéquenlo, aparte también está en Spotify por aquella pinche gente miserable que no les gusta comprar. No les gusta comprar discos. No, cabrón, no es dice, que dice, bueno, me dice este cabrón, ¿me compro el disco o cómo? Pues sí, cabrón. Todavía se enojan por ir a alguna tocada, man. Bueno, si se compran, no, eso se lo digo a todos ustedes. Si se compran un disco y no tienen para comer, ahí me avisan, yo les coopero. Chéquenlo, The Unholy, muy buena banda, no se van a arrepentir. Y aparte, es algo muy curioso, que no se ve mucho en el metal. Sí existe, pero no se ve mucho. El vocalista es el Bataco. ¡A huevo! Y no, tiene una pinche, una guturación bien cabrona. Chéquenlo, no se van a arrepentir, The Unholy. Para que, pues bueno, no les digan y no les cuenten. Chequen esa banda. Genial. The Unholy. Y pues de aquellos que florean la reata y tocan la trompeta. O sea, me refiero cabrón. Y que les gusta chupar. Ya se le hizo agua la boca, cabrón. Tequila. Pues viene desde Guadalajara, Rain Shadder. Esa pinche bandota no tiene madre. Que ya no sé si catalogarlos como una banda local. Porque estos cabrones, adivinen qué. O sea, esos güeyes ya se fueron al back and opener a tocar.
Pues, imagínense. Y, pues, y los conoces, me platicas con esos güeyes súper sencillos, a toda madre, ¿no? Y que, pues bueno, son cuates de las bandas anteriores que también ya hemos mencionado. Y aparte, pues que tienen canciones como Fuselos Nightmare, que es una especie como de metal neoclásico bien cabrona. Chéquenlo en el YouTube. Ahí hay videos, hay presentaciones en vivo. Y viene la presentación en el Wacken, de hecho, cuando salieron estos cabrones ahí. Y está de poca madre. Los güeyes tienen una técnica muy cabrona y que son bastante... pues bastante técnicos, o sea, válgase la redundancia, bastante técnicos en la forma de... suena chingón, cabrón. No, de poca madre, o sea, eso sí lo tengo que decir abiertamente, es una de las piezas de metal más cabronas que he escuchado, pues, las que hacen estos, güey, y son cabrones que están influenciados por el jazz. O sea, todavía calidad. O sea, sí, estos güeyes, o sea, escuchan mucho jazz, tocan en los ensayos, platicando con ellos me dijeron, ¿sabe qué? Pues es que nosotros luego nos juntamos y tocamos, pues hacemos un pequeño ensamble de jazz y así calentamos, ¿no? Pero pues los güeyes cuando se cuelgan los pinches instrumentos, cabrón, no, hacen un pinche metal bien cabrón. Yo se los recomiendo. Y si tienen la oportunidad de comprar el material en algún momento, háganlo, no se van a arrepentir, porque es buenísima esta banda de Guadalajara, Rain Shatter. Hey. Y pues ya hablando de chilangos. Otra vez. Digo, pues es que, ah no, perdón, es que ya no. Ya no CDMX. Perdón, disculpen. Pero siguen siendo chilangos, cabrón. Pues sí, así se conocen todos, o sea, dices, más chilango que los pinches guajolotas, ¿no? Llegan los carnales de Nymphalic. ¡Hey! Esos güeyes son de poca madre. De hecho, no tiene mucho, trabajamos con ellos ahorita en el Nostrum Metal Fest. Y que ya estaban buscando baterista, porque pues el Daniel Chris le iba carnalazo, pues dicen que lo corrieron porque se estaba robando. Ah, no es cierto. Pues bueno, pero mira cómo al rato vas a hacer la receta. Estoy diciendo, no, se estaba robando. Estaba pegando a los demás, ¿no? No. Pues proyectos personales que tiene este cabrón. Y pues bueno, metieron otro güey. Y que pues bueno, se está defendiendo bastante bien. Y que ya tienen tiempo trabajando en la maquila del nuevo álbum. Y que pues vale bastante la pena. Chéquenlo en el YouTube, tiene video. Y está cabrón porque estos güeyes, a pesar de meterle atasque a sus pinches rolas, pues también le meten así como parte melódica, como medio latina, como medio con arpegios, medio racos, medio locos. Véate, ya me está pegando. La chela ya se te subió, cabrón. Ya, ya no le des más, mano. No mames, ya me está pegando la pálida, perdón. Pero bueno, con arpegios bien medio locos, ¿no? Pero está muy chido y que es un fíjate, es algo muy curioso. El vocalista, platicando con él en las veces que nos hemos topado, pues dice que le gusta el hip hop y el rap, ¿no? O sea, que ese es su rollo. Oh, y bueno. Y que pues bueno, tiene una forma muy peculiar pues de manejar, hacer el ensamble. Y siempre estos cabrones tienen un fetiche muy cabrón con el Wall of Death. A ver, cabrón, te estás trabando mucho. Ahí te mandan allá abajo esta. A ver, que resucites. Cabrón, que no se vea. Cabrón. Cabrón, no mames. Y ahora me mandan rompope, no chinguen. No mames. ¿Quieres que fuera rompope, cabrón? Rompope Santa Clara. Ya pasó. De los huevos de las monjas. Pues bueno, esos cabrones de Nymphalic tienen muy buen material. Chéquenlo, yo sé que les va a gustar. Y aparte, si andan por algún lugar del DF, dense una vuelta, porque estos cabrones se están moviendo, están chambeándole y regularmente tocan cada fin de semana. No se lo pueden perder porque es una pinche bandota de poca madre. Chequen, Nymphalic. Y bueno, vamos a meterles un extra. Un empujón extra. ¿Qué ha habido? ¿No? ¿Qué ha habido? ¿Te encajas cuando me ves con dinero? Bueno, no. Ahí viene su bonus, su pilonzote. Y les va a gustar. Son los señores de Lethal Creation. Estos cabrones de Querétaro, esta banda de Querétaro, que son de son a toda madre estos güeyes. Y bueno, se me vinieron a la mente... Porque, pues bueno, se presentaron ahorita en la última tocada y ya está el video también ahí en la página de La Rasaga para que lo revisen. Y pues quedó de poca madre, porque pues, son güeyes a toda madre. Y sobre todo que porque lo que hacen es una especie como de metalcore agresivo, group, no sé qué tantas madres.
bueno, eso según a lo que yo escucho, a lo que yo escucho, ¿no? Pero son cabrones a toda madre, y aparte que hacen un pinche metal bien poderoso, y la voz de mi estimado Maldos suena de poca madre. Y fíjate que era como que la atracción principal en la tocada, porque todas las bandas decían, a ver, que se suba Maldos a echar su palomazo con nosotros, y la voz nunca se le cansó, este cabrón tiene potencia. Y pues bueno, no deja a un lado los demás músicos que también tienen una técnica muy cabrona, que curiosamente, dos de ellos, también el un guitarrista y el bajista, pues tienen un proyecto de jazz. También, ay, o sea, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y que pues bueno, les mando mis más sinceras felicitaciones, porque estos cabrones, pues nada más por la forma en la que tocan, pues van a ir a una gira aquí nada más, ¿cómo se llama? Adelante de Puebla, ah sí, a la República Checa. Se van de gira a Europa estos cabrones. Pero y pues bueno. ¿Vas a decir que a Chico hacen? No, allá donde te vas a pasar. Allá llega Brindis, Liberación, ¿no? Los Felinos. Pero bueno, estos güeyes se van de gira a Europa, a la República Checa. Y pues bueno, les deseamos la mejor de las suertes, porque la neta, el material que tienen está de huevos. Y yo sé que a los pinches europeos les va a gustar el metal que hacen estos güeyes. Y ustedes también chequen el material que tienen, tanto en Spotify como en el YouTube y cualquier otra pinche plataforma musical que se encuentre, porque no se van a arrepentir. Pues bueno, pues ya se acabó. Se les acabó todo. Ya no. Si ya se quiere ir a chupar, mano. No, pues para qué. Se el Tommy allá colgando. A ver, pásame. Cabrón. Dime, cabrón. No, dime, oye, se te ve, yo cabrón. Decía que la botella de banana, cabrón. No, pues para qué, si ahí me tienen ya el activo. Mira, esa madre. Dice que luego no sabe por qué amanece con la mano pegada así a la cara. La pinche mona. Echando oreja. Pero bueno, eso es lo que dicen. Pues bueno, se acabó el programa de hoy. Espero que les haya gustado la temática, porque estuvo bastante chida. Y pues bueno, es en apoyo a todas esas bandas locales que han hecho que pues el metal no muera de manera local. Porque pues a final de cuentas, todas las bandas famosas, como Metallica, como Anthrax, como Emperor, como Baphomet, como todas las bandas poderosas que conocen actualmente, en algún momento pues fueron locales, ¿no? Entonces hay que seguir apoyando, porque nunca sabemos pues cuando uno de estos güeyes le va a pegar a la grande y nos empieza a mantener, ¿no? Digo, estaría que de poca no madre. Digo, porque aquí, cabrón, ¿no? Ni una pinche coca, cabrón. No, ya, ya, no, ya, el activo, me dan una. Puro activo, cabrón. Dicen, ya con eso, pendéjate y ya chingaste, ¿no? Pero bueno, ese fue el programa. Quiero mandar un saludo a mi estimadio. Ya estás emocionado. Ya no. Ya ves que ya tienes fans. Ya te emocionas. A mi estimado Julio Díaz del Colegio Preparatorio. En la tarde, pinche burro. No, pues lo aceptaron en la mañana. Y se fue de pinta. Y se fue de pinta hoy. Julio Díaz andaba en los tacos de Don Chema. Ahí lo encontraron. Con su caguama en una bolsa, ¿no? Pero bueno, le mando que sigue la resaca y pues rock sin tiempo. Pero pues bueno. La ventaja es de que pues se encuentra gente que pues bueno le sigue dando a los medios locales como nosotros y que les agrada lo que hacemos, a pesar de que pues se van de pinta, ¿no? O sea, pero bueno, mi estimado Julio Díaz y la recua de huevones con la que andaba, pues les mando un saludo, esperamos sus comentarios. Y pues aunque sea una mentada de más, decir, oye, mi mamá me madreó, porque, cabrón, se dio cuenta. Quería que les mandara saludos el maestro, cabrón. No, pero a ver, imagínate. Yo, enojón, mano. Imagínate a la señora viendo el programa, no creo. Entonces estás a salvo, cabrón. Nada más, cabrón, ponte a estudiar, estás viendo cómo está la pinche situación. Y tú todavía largándote, cabrón. Pero bueno, pues ya que quedaron los saludos, pues bueno, me despido. Denle like a todas las redes sociales de tanto de Burrito Mood y a la página de La Resaca, que se está metiendo ahorita material fresquecito y que sé que les va a gustar, tanto noticias y que vienen sorpresas nuevas. ¡Huevo! A ver si ahora sí ya suben la pinche playlist de ahí a la página. Hola, que me estuvieron chingando. La playlist que la chingada. No, pues bueno, ahí está para que pues puedan rockear a gusto. Entonces, soy Iván Cames, revista Burrito Mood. Y esto fue La Resaca. ¡Nos vemos en la próxima!